Bien, vamos a hablar de la técnica del curl femoral en máquina, sentado, ¿vale? Máquina sentado. En esta máquina tenemos una regulación importante que es la de regular que el eje de rotación de la máquina, ¿vale?, se encuentre alineado con el eje de rotación de la rodilla. Entonces, nos vamos a sentar, ¿vale? Como vemos, aquí está el eje de rotación de la máquina. Tenemos que regular con el respaldo, ¿vale?, llevándolo hacia adelante o hacia atrás, para que queden alineados esos ejes. En este caso ya estamos en la posición correcta, entonces pasamos las piernas por debajo del rodillo, por arriba del rodillo, perdón. Colocamos las piernas sobre el rodillo tiene que estar apoyado sobre el talón, ¿vale?, más arriba del talón, para que no se vea involucrada la articulación del tobillo, tiene que estar apoyado, ¿vale?, tiene que estar debajo justamente de lo que sería la tibia, ¿vale?, y lo que es el peroné. Vale, entonces una vez estoy en esa posición, con mi espalda bien apoyada en el respaldo, comenzamos a ajustar la máquina bajando el rodillo superior hasta que genere una presión en el fémur, ¿vale?, que sea suficiente como para que pueda evitar los movimientos del fémur hacia arriba y hacia abajo. Así, de esa forma, podemos aislar bien lo que son los isquiotibiales. Luego nos colocamos, nos apoyamos bien para evitar movimientos del cuerpo y vamos a comenzar una flexión llevando los isquiotibiales a máxima contracción. Extendemos lentamente, ¿vale?, enfatizando lo que es la fase excéntrica del movimiento para aumentar el nivel de traumatismo muscular, ¿vale?, y otra vez. Incluso cuando llegamos a la fase de máxima contracción, podemos aguantar un instante ahí para acumular tensión y luego volver lentamente. Esta máquina nos permite aislar específicamente lo que son los isquiotibiales sin involucrar ninguna otra articulación de nuestro cuerpo, con lo cual vamos a lograr focalizar al máximo la carga en este grupo muscular. Debemos apretar el abdomen en el momento que estamos contrayendo los isquiotibiales, porque la tendencia natural sería a arquear la espalda, despegando la espalda del respaldo. Entonces, tengo que ubicarme bien atrás, mantener mi abdomen apretado, mis brazos apoyados para evitar el movimiento del cuerpo, y apretando el abdomen vamos a lograr mantener lo que es la zona lumbar pegada al respaldo en todo momento, ¿vale? Luego, para salir, relajamos lo que es el rodillo superior, ¿vale?, para evitar cualquier tipo de lesión en la rodilla en el momento de salir. Bien, este es un ejercicio en el que buscamos una máxima aislación de los isquiotibiales, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado al momento de seleccionar la carga ideal para trabajar. No es un ejercicio para ir a fuerza máxima, ¿vale? Los ejercicios de aislación normalmente no son ejercicios en los que debamos buscar los trabajos de fuerza máxima, ¿vale? En este ejercicio lo que debemos de buscar es una máxima aislación, con lo cual debemos trabajar con una técnica sumamente estricta, ¿vale?, evitando movimientos que puedan provenir de otras articulaciones y que puedan tender a quitarle carga a los isquiotibiales, como puede ser el movimiento de la columna. Entonces, como dije, mientras está ejecutando el movimiento, mantenemos abdominales perfectamente apretados durante todo, en todo momento, para intentar estabilizar la columna lumbar y para intentar aislar mal lo que son los isquiotibiales. En cuanto al recorrido, al ir a la contracción completa, vamos a buscar una flexión máxima de rodilla, ¿vale? Una flexión máxima de rodilla, mantener la tensión un instante y volver aguantando un poco lo que es en la fase excéntrica para favorecer lo que es el aumento de tensión muscular en esta fase de movimiento, que provoque una mayor cantidad de microtraumatismos que nos obliguen a regenerar esos tejidos y a desarrollarlos. En la extensión, no vamos a ir en una extensión totalmente completa, ¿vale?, para evitar trastornos a nivel interno de la rodilla, ¿vale?, para evitar compresiones bruscas de lo que son los meniscos, vamos a mantener un pequeño grado de flexión. Ese pequeño grado de flexión, además de servirnos, ¿vale?, como precaución para no hacer un daño internamente en la rodilla, también nos va a servir para mantener la tensión, ¿vale? Es muy importante, sobre todo en los ejercicios de aislación, lo que es el principio de tensión continua. Tensión continua durante el movimiento, durante la contracción máxima y durante la extensión. De esa forma vamos a lograr un nivel de congestión muscular, ¿vale?, que va a buscar más que nada lo que es la hipertrofia a nivel sarcoplasmático, ¿vale? Cuando nosotros estamos trabajando ejercicios de fuerza máxima,
estamos buscando más que nada lo que es la hipertrofia a nivel miofibrilar, ¿vale? Lo que es a nivel de las miofibrillas contráctiles es donde estamos buscando la hipertrofia. Cuando estamos haciendo ejercicio de dedicación, que trabajamos ya a un poco más de repeticiones con una carga submáxima, estamos buscando un poco más lo que es la hipertrofia sarcoplasmática, o sea, el aumento del volumen del plasma interno de la fibra muscular, el sarcoplasma. Ese volumen genera un volumen mayor que el volumen miofibrilar, ¿vale? De lo que son las miofibrillas contráctiles, pero no genera aumentos tan grandes de la fuerza. A nosotros, si nos interesa el desarrollo muscular, tenemos que buscar los dos tipos de hipertrofia, tanto la hipertrofia miofibrilar como la hipertrofia sarcoplasmática. El tema es que hay ejercicios que son más adecuados para una cosa, ¿vale? Porque nos permiten mover niveles de carga mayores sin perder la ejecución técnica, y hay ejercicios en los que debemos buscar más lo que es la hipertrofia sarcoplasmática, trabajando con repeticiones un poco más elevadas y con un poco menos de carga, pero siempre intentando llegar a lo que es la fatiga muscular. De esa forma vamos a sacarle el mayor partido posible a este ejercicio, ¿vale? Y lo vamos a utilizar de forma adecuada.